Quintero es el alcalde más impopular desde 1994. El porcentaje de aprobación del alcalde Daniel Quintero sigue en caída libre y se convirtió en febrero pasado en el más bajo registrado en los últimos 29 años en la ciudad. Así quedó plasmado en la más reciente encuesta de Invamer, que mostró que solamente el 42% de los ciudadanos respalda la gestión del mandatario distrital, 2 puntos por debajo de la última medición, cuando en diciembre ese mismo indicador se ubicó en 44%. En comparación con años anteriores, el desempeño de Quintero se convierte en el punto de referencia más bajo desde febrero de 1994. Durante esos 29 años, los porcentajes de aprobación más bajos eran los alcanzados por el alcalde Sergio Naranjo, con un 47% de aprobación en marzo de 1995. Y Juan Gómez Martínez con el 48% en octubre del año 2000, Alonso Salazar Jaramillo 48% en febrero del año 2009. En materia de desaprobación, el porcentaje de Quintero también repuntó, ubicándose en un 51% en febrero del 2023, un punto más que en diciembre del 2022, cuando fue el 50%. No obstante, en comparación con otros momentos de su periodo, la desaprobación se ubicó 2 puntos por debajo del máximo, 53% en agosto del 2021, pero también 39 puntos por encima de su mejor desempeño, 12% en abril del 2020. Durante los últimos 29 años, la desaprobación más alta sigue siendo alcanzada por el entonces alcalde de Medellín, hoy gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, que en febrero del 2013, en su segundo año de mandato, alcanzó un porcentaje del 54%. Otros datos sobre el gobierno municipal los aportó ayer la encuesta de percepción ciudadana de Medellín Cómo Vamos 2022. En esta Quintero tuvo unas cal y otras de arena, porque aunque tuvo un repunte de 13 puntos en la imagen de su gestión, pasó de 33% en el 2021 al 46% en el 2022. El dato que le debe preocupar es que solo el 37% de los ciudadanos confían en él, y solo el 38% dijo estar por ciento con la forma en que la alcaldía invierte los recursos.